Bueno, este tribunal arbitral ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional le ha dicho al alcalde, para tu mano, para tu mano. No puedes dejar o cerrar el asunto y no podemos dejar de cobrar a través de la empresa. Así que le ha dicho al alcalde Lima que por 2 años, hasta que se decida el tema de fondo, vamos a seguir pagando los 6.50, el capricho de estas obras de corrupción total que se han dado en Lima y otras partes del país. El alcalde ha dicho algunas cosas, pero luego de escuchar uno se queda con la duda. ¿Va a cumplir el alcalde de Lima esta decisión arbitral? ¿No la va a cumplir? No sé qué conclusión puede llegar usted. A ver, escuche y usted me dice pues a qué conclusión ha llegado. Adelante. Nadie cumple lo que es ilegal, caballero. ¿Ya? Si nace de una denuncia penal grave de un tribunal que cobra $500,000 cada miembro del tribunal por dar una cautelar donde no era competente, hay mucho más que hablar. El tribunal arbitral es de 3 personas... que no es Naciones Unidas, que cada persona de ese tribunal ha cobrado $500,000 por dar una cautelar. Sí, pero para que haya un arbitraje, tiene que haberse sometido la municipalidad al arbitraje. Si no, aunque haya ganado 500 mil o aunque haya ganado un sol el árbitro, para el arbitraje se necesitan 2. Y se supone que la municipalidad se allanó. La pregunta es por qué te allanaste. Si estás viendo, no es de las Naciones Unidas. No, estos van a ser solo 3. No, estos van a cobrar 500,000. No, que se allane, ya sabes tú. ¿Quién? Yo no. Se allanó, pues. Se allanó. Ahora, ¿cuál es la frase? Nadie paga lo que es ilegal, fue lo que dijo Tania. Me suena como, no, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Es decir, daría la impresión de que el alcalde está diciendo que no va a pagar. O en todo caso, no va a cumplir. Sin embargo, esto no depende del alcalde. Porque en lo concreto, tú agarras tu carro, te vas a la Panamericana Sur y pagas peaje. O sea, ahí no hay ningún López Aliaga. Ahí no hay ninguna municipalidad. Es decir, ahí no hay nadie que te diga, no pagues. ¿Qué haces? Te cierran la tranca y no sales. Tienes que pagar. Y así va a seguir en los siguientes 2 años hasta que no sé si en algún momento haya un pronunciamiento en el tema de fondo.